De Paula, ahora sí, dale nomás. Chicos, ¿me escuchan? Ahora sí. Nosotros estamos a 100 días en el mismo lugar desde donde Loan salió para ese almuerzo el 13 de junio. Esta es la casa donde Loan creció, donde Loan vivió, donde Loan sonrió. Ahora bien, 9 de julio, hoy les quiero decir que está completamente desolado. ¿Por qué? Porque hoy se cumplen 100 días y no saben absolutamente nada, ni qué pasó con Loan, ni mucho menos dónde está. La familia sigue teniendo acá una custodia policial, pero te digo que nos van a permitir entrar, pero están un poco cerrados, están un poco tranquilos acá en su casa. Vamos a tratar de ingresar con mayor de los respetos, porque están, te digo, como todos los argentinos, esperando. Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? María, gracias por abrirnos la puerta de tu casa. No, usted también. Gracias. Estaba diciendo que 100 días y no sabemos nada todavía de dónde está Loan. Sí, 100 días. La verdad que no se sabe nada de Loan y esperemos que no llegue los 100 días y monedita, ¿no? Para que se sepa algo de él. Eso es lo que queremos nosotros, queremos saber algo de él. Sí, ojalá que nos sigan pasando los días, justamente. Vení, José, vení. Así hablamos un poco con ellos. Los encuentro en familia, los encuentro tomando mate, los encuentro esperando. Acá siempre, sí, nos levantamos y estamos acá esperándole, así que la esperanza no se pierde, así que seguimos y vamos a seguir buscándole. Vivo, sano y salvo, así que él está, bueno, nuestra esperanza que tenemos está vivo. A él lo llevaron. Voy así nuevamente, que a él lo llevaron. María, si hablamos de un accidente, ¿vos crees que pudo haber sido un accidente? No. El accidente no creo el accidente. José, ¿vos crees en el accidente? No, nada. Accidente no. La familia entera descarta la teoría. No, nada. Accidente no. La familia entera descarta la teoría del accidente. Aparte de haber habido un accidente, ¿ya lo hubiesen encontrado? Sí, si había un accidente ya lo hubiésemos encontrado. Y bueno, y que, como siempre digo, si ellos sabían que había el accidente y si ellos realmente están seguros que hay accidente, ¿por qué no vienen y no dicen a dónde está, qué pasó, a dónde le llevaron, dónde está? Entonces vamos. Claro, hubiese sido todo más fácil si hubiese sido un accidente. Claro, pero si ellos están seguros que venga y nos muestre dónde está y que nos diga dónde está. Eso es lo que yo digo. Siempre. Antes que estemos sufriendo ahí, que queremos saber de él, pero la verdad que yo quiero, de mi parte y de toda la familia, queremos encontrarle a Loan vivo. Eso es lo que queremos nosotros, queremos encontrarle a él vivos. La justicia está trabajando. ¿Ustedes tienen confianza en la justicia? Sí, tenemos confianza en la justicia. Está trabajando bien, también los abogados y parte del perito también, José Macei. Así que él nos está acompañando todos los días. Nos está dando su apoyo, así que también a la jueza confiamos. Todo lo que está haciendo el trabajo, así que cantidad y cantidad de cosas se dijeron, ¿eh? En estos 100 días podemos estar hablando de diferentes hipótesis. Cuando uno empieza a hablar del caso Loan, puede hablar de otra causa también, porque hay 9 detenidos que decían que eran de la organización Dupu y hoy se sabe que no y están detenidos. También en un momento se apuntó a la familia, pero solo ellos, solo los papás de Loan saben exactamente cómo se vive el día a día. ¿Cómo viven ustedes un día? ¿Cómo es? Y como todos los días. Pensando en él, nos levantamos y todos los días iguales, así que no hay un día que no estamos dejando de pensar en él, así que nos preguntamos entre todos cómo puede ser, cómo le van a llevar, por qué se lo llevaron, para qué, si nosotros no le debemos, qué se lo llevaron, para qué, si nosotros no le debemos a nadie, no metimos ni un en la vida de nadie, jamás
ni un narcotráfico, como dicen, que hay nada. No, claro, nosotros, porque se ha dicho tantas cosas. Nosotros no tenemos nada de... Nosotros que nos investiguen y nos van a investigar todo lo que sea, nos van a... Pero a nosotros no nos van a encontrar nada, así que... Y eso, yo quiero saber por qué hicieron con la criatura eso, para qué. Porque yo digo eso, ¿no? Solamente ellos saben cómo es pasar todos los días en esta mesa, hablando en familia, qué pasó, qué no pasó. Me imagino que deben ustedes mismos hacer su propia investigación. Sí, claro. Sí, acá todos los días se levanta, hablamos de trabajo. De trabajo, únicamente hablamos de trabajo, así que de otra cosa no se habla acá. Así que ese, como dijo él, no sé por qué pasó. ¿Por qué le...? ¿Del trabajo que hace la justicia o del trabajo de ustedes se habla? De trabajo acá de nosotros, no hablamos de otra cosa, como dice él, de narco, nada, así que acá nos levantamos y todo, mirá que hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, así que eso no sé por qué. De las tareas que hay que hacer. Sí, sí, las tareas que hay que hacer, todos los días nosotros nos levantábamos y nos íbamos a laburar, cada uno a su laburo y veníamos acá. Y yo venía siempre y él ya me estaba esperando ahí en la tronquera, como siempre cuento. Yo hasta ahora llegaba y él ya me estaba esperando. Y venía acá y me llevaba un ratito, como siempre decía, me llevaba a la huerta y me hacíamos la huerta él un ratito. Y después ya hasta ahora ya estábamos comiendo, ya estaban haciendo las 12 casi ahora. Veníamos acá y comíamos con él y... Después ya él ya la preparaba y se iba a la escuela, al jardín, y después yo me iba un poquito más tarde a mi laburo y me decía, bueno, papá, nos vemos la vuelta. Siempre me decía así. ¿De qué trabajabas vos, José? Y albañilería, hacíamos albañil, sí. ¿Así que tú ibas a la mañana? Yo iba a la mañana temprano y él ya se levantaba junto conmigo y preparaba. Sí, se pasaba a la cama de María. Claro, se cruzaba nuestra cama y ahí ya me levantaba y nos levantábamos los juntos y preparábamos el mate y... Y yo me iba a laburar y, bueno, te espero a la vuelta, me decía de la silla, venga, pobrecito, y después me esperaba y no, me llevaba a la huerta. ¿Y hoy volviste a trabajar? No, ahora no. No puedo ahora no. Sí quiero ir a la... Tengo mucho laburo, pero... La cabeza no. Pero no. En la huerta no puedo ir casi ahora porque está ahí. Sí. ¿La huerta no la pisas? Sí, voy, pego unas vueltas ahí, pero... ¿Pero te ocupás de la huerta? No, tanto, pero no, como está ahí. Hasta que aparezca él y... Porque la huerta era como un trabajo en común que tenían los dos. Claro, sí, era para divertirnos ahí un rato y pasar el tiempo y sí, ¿no? Ya conoce también todo ahí. Sí. Claro, ahí José le dice, el hijo, ¿querés mostrarle? Y él me dice, ya conocen, porque de alguna manera nosotros hemos venido varias veces acá. Nosotros conocemos esta casa, conocemos la huerta, la galería, y para nosotros, de alguna manera, es un recuerdo de la cobertura, pero para ellos es el recuerdo de vivencias con Loan. Todo el tiempo ustedes compartían estos lugares con Loan. Sí, todos los días compartimos con Loan, así que... Y también yo soy la que le llevaba en el jardín, así que eso ahora me... La verdad que veo así cuando se van al jardín los chicos ya. ¿Cuando pasan? Claro, me falta uno para llevar al jardín. Sí, siempre. Quiero, pero le voy a llevar... Sí, lo vas a volver a llevar al jardín. Le voy a volver a llevar al jardín, ahí está su bici esperándole también. Ah, claro, porque él muchas veces iba en esa bici que hoy usa uno de los... No, es otra. Ah, ¿esa no la usa nadie? No, ella ahí anda, siempre parecida, ¿no es? Esa es la bici de Loan. Sí, la bici de Loan, sí, pero no le usa... ¿No la usa nadie? No, anda ahí. No, está pinchada, la tenemos que arreglar. María... Pero la verdad que no se puede creer, 100 días no se sabe nada de él, pero ojo. Con la justicia que estamos ahora, con la jueza trabajando nuevamente, se está trabajando bien. Confío en el abogado Méndez también y el perito. O sea, vamos a ver algo si Dios quiere de Loan. Así que... Estoy segura, María, que lo vas a volver a llevar al jardín. Hay que tener esa fe. Ahora, ¿qué pasa cuando se dicen cosas, cuando de alguna manera se habla de la familia, se sospecha? ¿Qué les pasa por dentro? Eso es feo, viste, que te quedas como traumado, te quedas muy, no sé, viste, te quedas pensando muchas cosas que vos no puedes creer que puedan hablar de nosotros, cosas que no puede ser, viste,
y bueno, y que bueno, que piense ellos con, a su manera, y pero nosotros tranquilos, ¿viste? Esto lo voy a decir yo, porque por supuesto que a ellos les cuesta, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la familia sin ningún tipo de prueba. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un dolor aún mayor al que ya tienen a diario. Sí, la verdad. Sí, porque cada vez va pasando los días, va pasando. Mira, ya, ahora ya estamos en 100 días, no sabemos nada de él, y cada vez te bajoneas más, ¿viste? Y querés encontrarlo y te impresionas más, y cada vez te, en vez de levantar ánimo, te vas para abajo más, ¿vale? ¿Viste? Así que, no. La idea no es que se vayan para abajo, sino darles fuerza, ¿eh? Que sepan que seguimos estando con ustedes, buscando y pidiendo justicia por Loan. Tiene que aparecer. Ahora, ¿están en contacto ustedes con la justicia? ¿Les van pasando información? Sí. Vamos, estamos bien, estamos bien informados ahora, estamos más seguros, estamos que despasados, ¿no? Para que estamos más tranquilos, podemos hablar más tranquilos, sí. Así que María, ¿sabes qué? Yo creo que muy pocas personas pueden conocer el dolor que tienen ustedes y cómo llevan el día a día. Creo que aquellas personas que no tienen a un hijo y que no saben qué pasó son las únicas que pueden entender el dolor. Cada vez que vengo los veo súper dolidos, y por supuesto que a uno le afecta, pero no tengo ni puedo imaginar cómo es el día a día. Son 100 días en los cuales todos los días te tenés que levantar y estar con esta realidad. ¿Dormís? ¿Comés? ¿Qué haces? Y por ahí duermo, sí, pero por ahí también a la noche, así, ¿no? Como anoche ya no podía dormir, así que por ahí hay noche que duermo, por ahí hay que noche que no duermo, así que me cuesta dormir, así que. ¿Y quién me da que no? Que no va a pasar por nuestra cabeza, así que pasan muchas cosas pasan por tu cabeza, que te va y como que te está faltando algo, están pensando en algo, y viste que, y así mañana, y todo el tiempo mañana, le falta Loan, y sí, mañana qué será nuestro día de vuelta, y bueno, y así te levantás y estamos los mismos, y no poder ir a laburar como siempre, y todo pensar, muchas cosas pensamos. Yo les quiero agradecer porque a 100 días que ustedes me abran la puerta de sus casas y que sigan dándonos notas y que de alguna manera nos sigan mostrando esperanzas, porque estoy segura, como dice María, que lo va a volver a llevar al jardín, que nuevamente lo va a poder agarrar de la mano y llevar al jardín. Pero hay que seguir buscándolo, hay que seguir exigiéndole a la justicia, ¿no? Que no pare. Sí, vamos a seguir buscándole hasta lo último, así que le vamos a encontrarlo sano y salvo, así que vamos a seguir, no vamos a bajar los brazos, así que lo vamos a encontrar, María. Lo vamos a encontrar. Quiero que muestre a toda la familia, porque están todos, están los hermanos, están todos acá con ellos, apoyándolos, escuchándolos. ¿Están todos unidos? Sí, todos los días estamos acá unidos siempre, así que A no bajar los brazos, sí, no, todos los días estamos acá. A no bajar los brazos, porque es lo único que hoy tenemos que prometerle a Loan, que lo vamos a seguir buscando, que lo vamos a encontrar, que vamos a saber qué pasó y dónde está. No solo, te digo, por todo el pueblo argentino, sino por esta familia que día a día lo está sufriendo. 100 días y no tenemos respuestas todavía de qué pasa con Loan.